Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. Nuevo año, nuevas perspectivas económicas. ¿Qué nos despara el 2023 en tema económico a nivel nacional? Justamente para hablar de ese tema hemos invitado el día de hoy al economista Pablo Patiño. Él es asesor económico. Bienvenido Pablo. Hola Virgilio, un gusto saludarte y bueno primero desearte también un, un muy próspero 2023 muchas gracias Pablo igualmente esperemos que igual de próspero para eh, para el país no esperemos que sí bueno Pablo entrando a materia el 2023 a ver de frente crees que el 2023 será un mejor año que el 2022 en materia económica bueno eso esperamos todos realmente hay hay algunos aspectos que van a marcar el año 2023 que no son ajenos a lo que ocurrió el 2022 el 2022 a nivel no solamente nacional sino también a nivel internacional estuvo marcado por una inflación alta a nivel mundial, también hubo eh, disrupciones en la cadena de suministro, producto de la guerra y producto también de estas congestiones que hubieron en, en la cadena de suministro, y luego también está marcado por un crecimiento lento. La mayoría de los países luego de la pandemia tuvo un crecimiento acelerado, hubo un efecto rebote que el Ecuador no lo tuvo, y eh, lo, que se, lo que se espera es que en este 2023 es que este crecimiento también se mantenga. Algo desacelerado, es decir, hay un crecimiento lento. Para el Ecuador es igual, el Ecuador también se estima que el crecimiento económico esté alrededor del 2%, según estimaciones también que lo puede tener la CEPAL. El gobierno ecuatoriano quizás es un poco más optimista, pero también Banca de Inversión Internacional también proyecta un crecimiento para el Ecuador del 1,5%, el 2%, lo cual sigue siendo todavía bastante bajo. Ahora, que también es algo que, que afecta el crecimiento no solamente local, sino también, eh, de hecho, que, que, que no solamente para el Ecuador el crecimiento bajo, sino también que se espera que a nivel global el, efect, el, el crecimiento sea, sea más lento. Hay una desaceleración. De hecho, para el, la América Latina, la estimación de crecimiento para el 2023 es de aproximadamente el 1.3%, con lo cual el Ecuador estaría por encima del promedio pero todavía muy por debajo de lo necesario para poder salir justamente y recuperarse económicamente. Ese te voy a preguntar, Pablo. ¿Consideras que es responsabilidad directa del gobierno el, el no crecer al ritmo que, que se espera, que tú estás comentando? ¿O consideras más bien que de plano es difícil y los factores exógenos pues complican la situación? A ver, hay, hay responsabilidad, bueno, de, en parte el gobierno, el gobierno de alguna forma pone las condiciones sobre las cuales eh, los agentes económicos desarrollan su actividad comercial. Acuérdate que la economía de alguna forma es la suma de todas las transacciones que se dan en, en, de todos los tamaños en todo el país. Por lo tanto, eh, hay muchas variables que afectan este crecimiento. El, el gobierno tiene quizás una herramienta para poder influir positivamente en el crecimiento, que es el gasto público, digamos. Y la otra que creo yo que es eh, muy importante también es eh, la, política la política fiscal desde el punto de vista tributario. No Aquí, se, aquí es donde convergen o, o se separan también teorías económicas de qué tiene un impacto más positivo, si reducir impuestos para que la gente consuma más y por lo tanto aumente demanda, o que sea el Estado el que a través de inversión pública, con gasto público e inversiones, genere este impacto positivo. Ahora, ¿cuál sería el instrumento ideal para el ecuador para el crecimiento? Por su tamaño y por su política monetaria, digamos, por su, por su esquema monetario, es impulsar las exportaciones. Y yo creo que ese, dentro de los, los principales desafíos o los aspectos a concentrarse en el 2023, está en... Impulsar nuevamente las exportaciones. El año anterior hubo un crecimiento importante, realmente hubo un crecimiento más o menos del 21% de las exportaciones, también impulsado mucho por crecimiento en precio de los commodities, eh, pero eh, también vimos que eh, sectores que fueron muy potentes anteriormente, como el banano, tuvieron un decrecimiento. Y el, el gran crecimiento de las exportaciones fue impulsado por el sector camaronero. Y luego el sector minero, que se convirtió rápidamente en el tercer producto de exportación del Ecuador. Por lo tanto, yo creo que si es que algo en política pública fuese importante, debería ser eh, impulsar al sector exportador, sea a través de eh, mecanismos internos, como acceso a crédito, eficiencia en, en el los trámites de exportación y, y, y algún impulso adicional. No te digo necesariamente subsidios, pero... Pero impulso el sector exportador, desarrollar nuevas industrias exportadoras, y por otro lado también este, el permitir el acceso a mercado. Entonces, yo creo que ese debe ser uno de los enfoques principales en el 2023, y el otro siendo, para mí, esto es una perspectiva también que si, si yo estuviera en el, en el puesto de presidente o de ministro de Economía, trataría también de impulsar mucho el empleo. Muy bien, eso en cuanto a. A factores internos, recuerdo que yo te preguntaba si, si había factores internos o también factores externos. Ya vamos a conversar el siguiente bloque sobre el tema de exportación, el tema de empleo, pero no quería dejar de un lado cuáles serían los factores externos que afectarían a, al crecimiento gubernamental. A ver, del crecimiento del gobierno o el crecimiento del país en general. Mira, hay, hay el, yo te decía que a nivel global se proyecta inflación quizás un poco más baja de lo que había pero todavía inflación alta. Entonces, lo que van a hacer la mayoría de bancos centrales es van a subir sus tasas de interés para de esta forma también frenar eh, eh, inversiones y parar un poco el crecimiento. Por lo tanto, por lo tanto va a haber eh, menor crecimiento a nivel global. Esto que implica para el Ecuador igualmente menor demanda para productos ecuatorianos, que es una de las principales fuentes de crecimiento para el Ecuador y fuente de divisas. Y también eso va a generar eh, un crecimiento en tasas de interés. Entonces, lo que el país va a tener que, que, que hacer es para invertir nuevamente, va a tener que invertir a tasas más altas. Por lo tanto, no todos los proyectos que hubiesen sido rentables con una tasa de interés vuelven a ser rentables. Lo mismo para el gobierno, porque si el gobierno, obviamente, siendo el, el, el riesgo soberano del país, eh, tiene tasas de interés más altas para financiarse. Probablemente también implique que haya menos capacidad de endeudamiento y por lo tanto tendrían que haber más recortes a nivel de gasto público, lo que incide negativamente en el crecimiento. Muy bien, Pablo, yo creo que estaba bastante explicado. ¿Te parece si hacemos nuestra primera pausa? Seguro. Que. Muy bien, bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Al regresar al corte, vamos a conversar sobre el papel de las exportaciones en el mercado internacional dentro del crecimiento 2023. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre las perspectivas 2023 para bueno, el tema económico, el gobierno es algo que nos importa muchísimo. En el primer bloque estábamos conversando, Pablo, sobre que hay algunos factores internos y externos que van a afectar el crecimiento de, del país, no solamente el nuestro, sino de América Latina en general. Pero dentro de la estrategia que, que bien comentabas para que haya el crecimiento que nosotros esperamos es el, el, el abrirnos al mercado internacional. Abrirnos al mercado internacional a través de las exportaciones. Eh, eso te iba, a, antes de entrar, ¿no? que debemos exportar, o, obviamente conversar un poco sobre los tratados que estamos conversando. ¿No, no crees tú que el, el abrir el mercado a la exportación, no crees que necesariamente va a abrir el mercado para la importación? ¿Cómo podemos nosotros exportar sin de plano importar más? Sí, no, es, un, es una buena pregunta la que tú haces, porque efectivamente eh, los acuerdos comerciales lo que buscan es derribar barreras de, para, ambos comercio, lados, ¿no? para ambos lados. Eh, entonces, en principio siempre eh, todas las economías suelen ser complementarias, porque digamos, la nueva teoría ya de, de, de comercio exterior no te habla solamente que si uno produce camarón y el otro produce zapatos, intercambian como el zapatos Usualmente en la economía global, todos los países producen todo. Entonces realmente eh, aquí habría, digamos, un riesgo importante sobre industria ecuatoriana eh, que si nosotros podemos a competir industria ecuatoriana con industria eh, digamos con, con a lo mejor otras ventajas del punto de vista de costo, podríamos también generar un impacto negativo en ciertas industrias. no Lo, lo, lo importante en, en estas negociaciones de acuerdos comerciales es que estas diferencias de nivel de desarrollo sean consideradas en la negociación. Lo que uno busca efectivamente al, 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 al abrir el mercado, como un país pequeño necesariamente tiene que expandir su frontera de mercado para, para vender sus productos afuera, es eh, establecer eh, cómo, cómo yo, eh, en, este, digamos, en este equilibrio general, donde. Con comercio, todos estamos mejor. Como estas personas que pierden con la apertura comercial también tienen una, un, un camino de compensación o de poder desarrollar nuevas industrias, ¿Por porque una de las grandes ventajas del comercio al abrir el mercado internacional es que el Ecuador pueda exportar toda su cartera o, o todo su portafolio de productos de exportación. Pero si tenemos ver, uno ¿no? o dos o uno o dos productos, pues lógicamente eh, tendríamos que vender. Muchísimo de un producto para poder también importar. Pero más o menos, no más, Pablo, porque eh, hace poco eh, hubo una diferencia. El, el, el presidente mexicano, Andrés López Obrador, dijo de frente que iba a proteger y que no iba a entrar el camarón. Y acá dijimos, ¿cómo que no va a entrar el camarón? O sea, tiene que entrar el camarón. Cómo, ¿Cómo podríamos llegar a ese ganar-ganar sabiendo que Ecuador es un país pequeño? Entonces, ese es el riesgo que uno regularmente conversa con los economistas es decir quizás por exportar termino importando más y a la larga esto es un juego de, de sumar y restar sí a ver o sea ese ese digamos esa situación puede existir pero acuérdate también que para importar necesitamos exportar verdad realmente si no tenemos si no exportamos tampoco tendríamos o sea, dinero para importar cosas afuera. Ahora, lo, lo importante sí es, eh, no sola, como te digo, no solamente tener la apertura comercial, sino también tener a la interna una industria que tenga que exportar. Las ventajas de los acuerdos, en este sentido, que son multilaterales o bilaterales, creo yo desde la perspectiva ya de, 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 de seguridad jurídica o de institucionalidad, que estos acuerdos son más difíciles de romper o de salirse. Por lo tanto, la, la certidumbre que da justamente un acuerdo que, esté, que sea supranacional y también eh, la facilidad para meter recursos, sacar recursos, invertir, exportar desde Ecuador, también debería tener un shock importante en inversión, con lo cual también se crearía empleo y podría beneficiar. Ahora, no todos los acuerdos son iguales, pero sí se debería tomar en cuenta, como se hizo con la Unión Europea, eh, que, que estas diferencias en desarrollo sean contempladas en el acuerdo, que den plazos para que el Ecuador pueda abrir poco a poco su economía, que nos den también la facilidad para mantener soberanía eh, alimentaria, que los productos agrícolas que son sensibles por pequeños productores, llámese leche, eh, sí. maíz, tengan sus contemplaciones o, o sus excepciones, creo que eso, eso es algo que se puede incluir en estos acuerdos. ¿Tú crees que, que que finalmente vamos a a a firmar la alianza del Pacífico este 2023 para que por un lado pues las exportaciones incrementen y por otro lado pues ponga como se dice las barbas en remojo eh, el, la industria nacional, ¿no? Porque competir sobre todo con México es un reto. A ver, o sea, más que competir con México es un reto. Yo creo que sí, efectivamente, si hacemos un acuerdo y apertura comercial con México probablemente industria de línea blanca y todo sea menos competitiva, eh, ya habría menos empresas que hacen eh, el ensamblaje en Ecuador, no tuviera mucho sentido hacer ensamblaje en Ecuador para el mercado local cuando tienes la fábrica en, en México. Pero lo que tú dices y tu pregunta es si crees que se vaya a firmar, probablemente el gobierno tenga la intención, quizás ya por, por, por decisión. Pero tienes que ver que el 2023 también es un año político. Bueno, como todos los años hay elecciones eh, en este momento, eh, en febrero habrá elecciones eh, seccionales, también tienes eh, esta amenaza constante de paros, por lo tanto yo creo que el gobierno nacional no sé si tenga la fortaleza política como para impulsar una agenda de apertura comercial total. ¿no? Entonces yo creo que ahí va a, estar, va a estar lo principal, más allá de las mesas negociadoras. Eh, y que los, el sector exportador o el sector productor también, el, el sector, digamos, industrial, se ponga de acuerdo, yo creo que el principal eh, desafío va a ser en lo político. Muy bien, excelente. Entonces, mira, Pablo, como el, el, el siguiente punto es extenso, que es sobre, sobre impuestos y gastos, ¿te parece entonces aprovechamos y hacemos una nueva pausa? De acuerdo. Muy bien, vamos a hacer eh, la última pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía, regresar al corte, vamos a conversar. Sobre impuestos, gastos, cuál es el camino que debería tomar el gobierno. Ya volvemos. por ser en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre perspectivas 2023 a nivel económico, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, Pablo. Bueno, primer bloque clarísimo, el tema de, de, de incentivar las exportaciones, el, el tema de la estrategia a nivel internacional. En el segundo bloque, pues estábamos conversando justamente ya poniendo en blanco y negro temas de Alianza del Pacífico, dificultades, temas políticos. Eh, es imposible no preguntar sobre el tema de impuestos, ¿no? Estamos hablando de los ingresos, de, de plano no tiene que haber mayores ingresos para que las cosas salgan bien en la economía. ¿Qué opinas de los impuestos? A ver, está, está, estamos ante una perspectiva que vamos a esperar incremento de impuestos, vamos a ver reducción de impuestos, esa es la primera pregunta de cajón. Y la segunda, como para no demorarnos tanto también en la primera, es sobre el tema del gasto. ¿Cómo vamos a estar en gasto este 2023? Sí, a ver, es un tema complejo, ¿no? Yo, yo te explicaba que el, el gobierno tiene herramientas como para impulsar la economía a nivel, a nivel macro y una de esas es su política fiscal en tema de impuestos. Eh, antes de ser gobierno, uno hubiese esperado que el, president, el presidente Lazo hubiese tenido una perspectiva más de reducir impuestos, tanto en las empresas como en las personas para que sea el consumo privado el que impulse el crecimiento, ¿no? que, que ese dinero que no se va en impuestos sea utilizado para compras, eh, compras locales, por lo, tan, por lo tanto impulsadas el crecimiento. No obstante, eh, la política ha sido quizás más de recaudar, aumentar impuestos, aumentar impuestos sobre todo en las personas, a los profesionales, las personas que son asalariadas, eh, aumentar su nivel de, de, de imposición eh, y, con lo y por lo tanto con eso eh, quizás mejorar sus indicadores de eh, estabilidad fiscal. Entonces, la prioridad había sido reducir el déficit fiscal, que de por sí es, un, es, es algo importante, porque también la, la reducción del déficit permite al gobierno ecuatoriano acceder de forma permanente y a largo plazo a nuevo financiamiento, que siempre es importante para realizar nuevas inversiones y para sostener, digamos, el aparato gubernamental, el aparato de servicios públicos. Entonces, eh, creo creo que el, el, el digamos el sacrificio es entendible desde el punto de vista de una meta de estabilidad fiscal, acceder nuevamente a mercados financieros. Lo que sí viene contemplado lógicamente es en un ajuste en el gasto público, que la mayoría de esos ingresos nuevos vayan a pagar acreedores, a reducir el nivel de endeudamiento con lo cual a futuro vas a tener acceso a crédito. A ver, este, pensaría, el, la, digamos, es coherente en la estrategia. Lo que a lo mejor no fue coherente fue con el discurso anterior a ser gobierno, ¿no? Pero, pero es coherente el, el, el aumentar ingresos a, a nivel de impuestos. Nunca es fácil elegir a quién se le sube y a quién no, porque también yo estoy en desacuerdo ese discurso de, de, de que las personas que ganan 2.000 en adelante son de los más ricos del Ecuador cuando... Realmente, pues pueden ser parte de una clase media y que también tienen niveles de endeudamiento altos, pero, pero creo que esa, esa política es coherente con la idea de reducir brecha fiscal, con lo cual también se accede a financiamiento más, eh, más económico, más a largo plazo. Y hay un aspecto también importante que, que a veces no es tan evidente, porque. Unas, una política fiscal o, o digamos, una, una, digamos, un presupuesto que mantiene déficit por muchos años puede llegar a un punto que ya no tiene acceso a nuevo financiamiento, lo que pone en riesgo la dolarización. Porque, digamos, en, en el caso más extremo, lo que pueden hacer los países para no caer en default con todo el mundo es empezar a generar moneda propia para poder uh -huh. seguir emitiendo. Entonces, digamos que una de las fortalezas o, digamos, uno de los pilares de la, de la dolarización debería ser siempre finanzas públicas sanas claro y de hecho eh, eh, esa es una estrategia y, y, y bueno acceda a financiamiento por eso ahora eh, entremos a gasto no en materia de gasto consideras que va a ser un año de, de mucha inversión por parte del gobierno le va a poner dinero para hacer que generar crecimiento como decías gasto público o más bien crees tú que el gobierno va a desacelerar va a esperar a ver cómo Cómo se mueven las frutas, como se dice, en función de los ingresos. ¿Cuál crees tú que es la no, perspectiva? No, no, 2023? No, 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 no creo, no creo que haya una un gasto un gasto importante del gobierno eh, en el presupuesto 2023. El aumento importante viene desde el punto de vista de salarios, que son usualmente eh, eh, profesores, médicos, con leyes también que que se promovió se para aumentar salarios en, en profesores. Eh, se tiene el tema de seguridad entonces gran parte de la inversión o, o del gasto público debería ir destinado hacia, hacia esos sectores no veo que, que haya un plan importante de inversión en infraestructura pública que es tan tan necesario y tan importante eh, pero lo que sí se buscaría lo que yo esperaría es que se mejoren los niveles de eficiencia en gasto ¿no? porque nada justifica ninguna objetivo o meta estabilidad fiscal justifica, la falta de medicamentos o que no haya, eh, no se garantice eh, la atención en salud pública. Entonces, yo creo que, que más allá o, o fuera de, de impulsar, digamos, una, un programa agresivo de inversión pública, eh, yo creo que el gobierno debería enfocarse más en la parte de eficiencia de gasto. No, no, no vería que por ahí es el camino, ojalá, ojalá. Eh, se reactive eh, esta, este mecanismo de alianza público-privada eh, para que a lo menos obras de infraestructura, que a lo mejor no son de sanidad o obras de infraestructura muy muy básicas, sino obras, por ejemplo, de vialidad como el Quinto Puente, puedan ser una realidad. Eh, pero, pero yo creo que el motor de la economía en, en este 2023 seguirá siendo y, y probablemente el sector exportador. Igual que el año pasado, entonces. Exactamente, sí, porque digo, el consumo local se ve afectado cuando tú subes impuestos a las personas, pues el consumo local se ve afectado, tasas de interés suben, por lo tanto, eh, las personas tampoco no tienen capacidad para comprar o para demandar a través de deuda, porque ya sus pagos de tarjeta de crédito, sus pagos de hipotecas se hacen cada vez más altos. Por lo tanto, va a haber esa reducción de capacidad de pago. Entonces, lo... Lo único que nos permite crecer es este ingreso o estas divisas que vienen del extranjero, que son muy importantes a través de exportaciones. Bueno, para terminar rápidamente, a nivel de, de empleo, ¿qué opinas? ¿Crees que. A ver, hay es, sí, no Sí, y, y, y esto es un tema realmente que a veces no se discute mucho porque se entiende la estructura del Ecuador como un país que tiene mucho subempleo, ¿verdad? O sea, digamos, una característica muy particular de los países subdesarrollados. Pero yo creo que ese debería ser uno de los pilares. Eh, cuando uno ve el nivel de desarrollo de un país, uno probablemente eh, ve su nivel de ingreso, ingreso per cápita, sobre todo, eh, ve sus niveles de inflación, porque obviamente las personas que tienen ingresos, pero su inflación es muy alta, pues también te quita calidad de vida. Y lo otro es el empleo. El Ecuador, por más que en los últimos dos años ha mejorado su nivel de empleo adecuado, llegando más o menos a un 35% sigue siendo muy muy bajo entonces es, es y la, la crítica es muy válida cuando dice estamos creciendo el sector un sector industrial crece la banca tiene utilidades millonarias pero tú ves que eso realmente pues no llega a beneficiar a la gran cantidad de la población y esto no necesariamente tiene que ser los empleos formales eh, es es básicamente el, el empleo adecuado realmente mide las personas que en un mes ganan más que el salario básico entonces, hay mucha gente que trabaja durante todo el mes, o sea, que, que tiene algún empleo, pero que gana menos el salario básico. Entonces, realmente, yo creo que ese es el área de donde hay que atacar, lograr niveles de empleo superior, y más que niveles de empleo, de que la gente haga algo, es que la gente gana más, gane más por su empleo. Si te pones a ver los niveles de desempleo, el, el, el puro y duro, donde las personas que no tienen trabajo y pasan en su casa, no es tan alto. En lo que es muy, muy alto es el subempleo. Y es el nivel de ingresos que tienen esas personas el que hay que mejorar. Muy bien, bueno Pablo, yo creo que, que ha sido bastante claro un 2023 parecido al 2022, esperando pues que, que las situaciones pues eh, a nivel general pues vayan mejorando. Esperemos pues que así sea por el bienestar de todos, Pablo. Yo quiero agradecerte mucho por la entrevista nuevamente. No, gracias a ti Virgilio, siempre un placer estar contigo en este programa. Muchas gracias y también les agradezco a ustedes, queridos compañeros, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden, los espero el próximo lunes para seguir conversando temas de interés nacional. Hasta pronto.